Y el miércoles, un día antes, fue el día, llegó el día más esperado, el día anunciado. Lanzamos para la mujer venezolana una gran misión, la gran misión Venezuela Mujer. Ha nacido la gran misión. He invitado a todo el equipo de trabajo de la gran misión. Estuvieron intensamente trabajando todo el fin de semana. Voy a hacer un conjunto de anuncios. Atención, mujer venezolana, donde te encuentres y me veas por televisión, me escuches por radio, me veas por Telegram. Estamos transmitiendo por Telegram, ¿verdad? Por YouTube, por Facebook, Instagram, APP, ven APP, por donde me veas, por medios o redes, calles o paredes, atención mujer venezolana, porque hemos estado trabajando para aterrizar en el tiempo, en lo que queda de año, quedan 8 semanas. 8 semanas para que nos demos el abrazo de fin de año. Ya aquí en el estudio llegó la Navidad, ¿vale? Miren qué belleza. Ah, qué bello han puesto este estudio. Vamos a darle un paneo del estudio, ¿vale? Mira, un arbolito por allá. Por allá aquel mural, arbolito con regalos que ya están llegando. Ah, lo que no hicieron fue un pesebre. Ah, mira, aquí hay un pesebre con la estrella de Venezuela. Ah, Venezuela es un país con buena estrella. ¿Ah? Mira esta belleza, decoración, porque ya viene la Navidad. No es que estemos apurados por la Navidad, pero es que nos gusta tanto la Navidad y disfrutamos tanto del disfrute de los niños, de las niñas y de la familia, que bueno, siempre le metemos el acelerador. Ya ahora el miércoles, 1 de noviembre... arranca oficialmente la Navidad en Venezuela. Todo el mundo a la rumba. Estuvieron trabajando. No sé si tenemos capacidad para mostrar estas láminas del documento central. Me dicen que sí, el equipo técnico, porque me gustaría compartir. Atención, mujeres de Venezuela. Atención. He invitado a todo el equipo de trabajo del Estado Mayor. Aquí está el Estado Mayor de la gran misión Venezuela Mujer. Las he invitado a todas, porque hemos establecido precisamente responsabilidades de los vértices. En primer lugar, primer anuncio, hemos agregado un sexto vértice. Ya lo voy a leer. Un sexto vértice. Ahora van a ser 6 vértices de la gran misión Venezuela Mujer. ¿Ah? Bueno, y un equipo de trabajo en el mando de la gran misión Venezuela Mujer. Lo ha asumido personalmente porque yo voy a atender a esta gran misión, bueno, por lo menos hasta que esta misión ya esté establecida, esté funcionando y esté beneficiando a millones de mujeres de Venezuela. Así que en el organigrama del Estado Mayor de la gran misión Venezuela Mujer, si técnicamente me lo pudieran poner en pantalla. Encontramos a Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en el mando. En segundo lugar, he designado a Cilia Flores de Maduro, coordinadora jefa de la gran misión Venezuela Mujer, primera combatiente. Silita, Naguará, tiene que ponerse las pilas ese equipo porque si hay alguien exigente. Yo soy una manguangua, yo soy un peluche navideño al lado de la mano de hierro de Silita. Cuando ella es jefa de algo, ¡ay papá! ¿Ustedes se acuerdan cuando Silita era presidenta de la Asamblea Nacional? ¿Ah? Tuvo 4 años y medio presidente. Eso funcionó así, mira. Ahí no había pele. Así que Silita, coordinadora
jefa. Igualmente, en el organigrama, entonces tenemos como secretaria ejecutiva a la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Para que la vicepresidenta ejecutiva en el Consejo de Vicepresidentes, en el Consejo de Ministros, tenga el control, la supervisión y el desarrollo de la gran misión Venezuela Mujer y no falte nada, no falle nada. Igualmente, entonces, por los vértices. El primer vértice, protección para la salud y la vida de la mujer en toda época. Ahí entonces la responsable directa, la jefa de ese vértice, la vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud y ministra de Ciencia y Tecnología, profesora Gabriela Jiménez, junto a la compañera ministra Diva Gutiérrez, Diva Guzmán, y la compañera ministra de Salud, Magaly Gutiérrez. Equipo de trabajo. Hay que conformar los equipos. Los equipos generales del Estado Mayor, los equipos específicos, conformarlos y que pongan como prioridad en su agenda de trabajo esta gran misión. En segundo lugar, para el vértice Educación para el Empoderamiento de la Mujer. Entonces la jefa de ese vértice, la compañera ministra, la maestra mayor, Yelitze Santaella, y en el equipo la compañera Sandra Oblita, ministra de Educación Universitaria, y el presidente del Instituto Nacional de Cooperación Educativa Socialista, Wickelmann Ángel. Importado de Alemania, Wickelmann Ángel. En tercer lugar, tercer vértice, atención a todos los equipos de trabajo a nivel nacional, estatal, municipal, parroquial, local, de base. Vayan tomando nota. En tercer lugar, el vértice económico. Mujer, sujeto económico independiente. Allí estará como jefa directa la ministra de Finanzas y vicepresidenta, doctora Delcy Rodríguez, la compañera ministra de Comercio, Delis Álvarez, y la presidenta del Fondo Nacional de Emprendimiento del país, Marjorie Bargiela. Equipo, equipo, trabajo en equipo. Cuarto vértice, el vértice de la erradicación de la violencia contra la mujer y la justicia de género. Ahí tenemos un conjunto de anuncios. Ahí entonces se conformará un equipo para garantizar la erradicación de la violencia contra la mujer y la justicia de género, y lo encabeza la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el fiscal general de la República, doctor William Saab. Correcto. Quinto vértice, mujer protagonista y participativa. Allí estará al frente la ministra de la Mujer, compañera Diva Guzmán, garantizando el desarrollo de las líneas organizativas. Y en sexto lugar, el nuevo vértice que hemos creado, un vértice fundamental, dado la intensa vida comunicacional que tiene la mujer venezolana hoy a nivel de las redes sociales, ¿verdad? Sobre todo, dado la intensa vida cultural de la mujer venezolana, lo comunicacional y lo cultural, lo cultural y lo comunicacional, hemos creado un sexto vértice. Eso fue una propuesta que surgió de la reunión del Estado Mayor el sábado pasado, la aprobé y designé al ministro periodista y experto comunicacional, el culturólogo venezolano Ernesto Villegas Pulhap, al frente del sexto vértice. Así que es importante la estructura organizativa para garantizar que todo funcione y todo el equipo, ¿no? La consigna es muy clara. Trabajo en equipo, victoria segura. Correcto, correcto. Así que es muy importante estos primeros pasos. Tengo algunos anuncios, fíjense ustedes. Yo llamé a un registro, ¿verdad? Llamé a través del sistema Patria,
que creamos con el carnet de la patria, ¿recuerdan? Las cosas que hemos creado, que hemos inventado para atender a nuestro pueblo en medio de la más terrible guerra económica, en medio de los más terribles bombardeos, de las sanciones económicas criminales contra Venezuela, para proteger a nuestro pueblo, para defenderlo. Creé un registro que arrancó precisamente el día jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. En 4 días, a través del registro del Sistema Patria, que toda Venezuela conoce el Sistema Patria, todos ustedes están consustanciados con el Sistema Patria. Bueno, en este registro, al día de hoy, a las 12 horas del mediodía de hoy, en 4 días, se han inscrito para ser parte de la gran misión Venezuela Mujer 2.239.657 mujeres registradas. Los estados con más mujeres incorporadas, registradas, son el estado Zulia, en primer lugar, de mujeres inscritas, ¿ah?, con 283.561 zulianas que dicen, vamos para esa. ¿Ah? Miranda en segundo lugar, Carabobo tercer lugar, Lara cuarto lugar, Caracas quinto lugar, Aragua sexto lugar y Anzoátegui séptimo lugar. Estos estados registran el 54% de las mujeres registradas. Aquí están todos los datos, fíjense ustedes, de menos de 18 años, o sea, las mujeres más jóvenes, se han inscrito 13.960 mujeres ya. La juventud más joven, pues, para representar el 1% de las inscritas. De 18 a 24 años se ha inscrito el 11%. De 26 a 35 años el 24%. De 36 a 45 años el 23%. De 46 a 55 años el 17%. De 56 a 65 años el 13%. Y más de 65 años el 11%. Importante. Puntos de interés de las mujeres que se han inscrito. Oído, porque responden una encuesta. Te inscribes, te incorporas a la gran misión y respondes una encuesta, una consulta que hacemos. El 36.3% está interesado en el vértice protección de la salud y la vida de la mujer. 36. El 28.9% está interesado mujer sujeto económico independiente en la economía. O sea que entre salud y economía va más de 60 y pico%, casi 64%, 65. El 15.1%, educación para el empoderamiento de la mujer, el vértice de educación. El 9.9%, mujer protagonista y participativa. Eso hay que aumentarlo. La mujer tiene que ser más protagonista, más participativa, más empoderada, decidiendo, dirigiendo y con el mando. Como se ha logrado en las comunas, en los consejos comunales, en los CLAP, donde el 70% son mujeres, las jefas de calle, las jefas de comunidad. Tenemos que lograrlo aquí, en la gran misión Venezuela Mujer. Igualmente el 9.7%. en erradicación de la violencia contra la mujer y la justicia de género. Falta incorporar a la encuesta el sexto vértice que estoy anunciando el día de hoy. También tengo otros anuncios importantes. Y me pareció importante dedicarle este tiempo a la gran misión Venezuela Mujer, a ustedes, mujeres. En el vértice de salud tenemos una meta de atención de 2.500.000 mujeres. Arrancandito, y tenemos que cumplirla. Vamos a cumplirla. Allí entonces, el equipo de trabajo ha proyectado lo siguiente. Lo que van a ser los planes especiales para la protección de las mujeres en las distintas etapas de su vida. Arrancarán con
jornadas especiales en todo el territorio nacional el 11 de noviembre, prácticamente dentro de 2 semanas. Apertura de consultas de atención de salud integral, diferenciadas para niñas, adolescentes, en hospitales, clínicas populares y ambulatorios. Encuentros nacionales en liceos emblemáticos por las áreas de salud integral, donde se impartirán las medidas preventivas de salud. Entrega casa por casa de boletines y cuadernillos digitales con información educativa e informativa respecto a las etapas de la salud de la mujer. Y desarrollar el programa Adultas Saludables para garantizar la atención de los riesgos de enfermedades propias de cada etapa de la vida. En el primer vértice también, el 6 de noviembre, estará arrancando el plan de prevención de embarazo a temprana edad, un tema que hay que atender. Es un problema en América Latina y el Caribe. Tenemos que atenderlo con prevención educativa, en la escuela, en el liceo, en la comunidad y en la familia. Igualmente, en el primer vértice, en la etapa de gestación, plan parto humanizado, ruta materna y lactancia materna, fortalecimiento del clan materno y salas de lactancia, fortalecimiento de la maternidad, paternidad compartida. El padre es igualmente responsable. El próximo miércoles arrancan también jornadas nacionales en relación a estos temas en todo el sistema de salud y educativo del país. En cuarto lugar, en el marco de la planificación familiar, se crea el programa de tratamientos de fertilidad orientados a facilitar la concepción, porque fue un tema que en los estudios que hemos hecho, el diagnóstico, hemos detectado, ¿verdad? Y vamos a socializar los planes para facilitar la fertilidad de las parejas. Igualmente, arranca el 11 de noviembre la jornada especial sobre el ciclo de la etapa reproductiva con la implementación del nuevo programa especial de climaterio y menopausia y todo lo que tiene que ver con la atención de la mujer adulta ya en su salud, en su estabilidad, en su felicidad, en su tranquilidad, en toda su vida. Aquí están los programas, todo esto hay que explicarlo, compañera Cilia Flores, compañera vicepresidenta, ustedes que están al frente de esta gran misión Venezuela Bella, tienen que salir a explicar, previo a esta fecha, garantizar su desarrollo, su despliegue y explicarlo bien a través de todas las plataformas de comunicación del sistema patria, de las redes que vamos a crear, Ernesto Villegas, etcétera, etcétera. En sexto lugar, en el vértice número 1, se crean en todos los hospitales tipo 4 las unidades de atención integral a la mujer en todos los hospitales. 26 unidades. Aquí me ponen la lista. Esto va a arrancar el 20 de noviembre. Me ponen la lista de un grupo de hospitales en Anzoátegui, el hospital Doctor Luis Racetti, en Apure el Hospital Francisco Antonio Rizquez, en Aragua el Hospital Central de Maracay, en Barina el Hospital General Doctor Luis Racetti, en Bolívar el Complejo Hospitalario Universitario Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, en Carabobo el Hospital Nacional Doctor Ángel Larralde, igual en Carabobo la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera. Correcto. En Cojedes el Hospital General Doctor Egor Nucete, en Caracas el Hospital Universitario de Caracas, el Hospital Nacional Doctor Miguel Pérez Carreño y la Maternidad Concepción Palacios, en Falcón el Hospital Doctor Arbelo Van Grieken y en Guárico el Hospital Israel Ranuárez Balsa. Este es el núcleo de arranque de las unidades de tratamiento integral de las mujeres. Todo esto hay que explicarlo ampliamente, todo lo que es la gran misión
Venezuela Mujer. Aquí están los programas educativos que ya serán explicados. Igualmente está el programa del tercer vértice. Yo haciendo un resumen, el tercer vértice que es mujer sujeto económico independiente. Independiente. Allí, bueno, estamos, como ustedes saben, creando un programa especial, muy especial. He decidido y he firmado en decreto oficial la obligatoriedad de que toda la banca pública y privada dediquen un 15% de su cartera productiva, que la tienen allí, un 15% se dedique para dar créditos de emprendimiento a la mujer venezolana. Nos estamos proponiendo llegar en este arranque a 300.000 mujeres que tengan su asistencia. Se apliquen las 4F, formación, facilitación del comercio, financiamiento y todo lo que tiene que ver con las 4F, correcto. En ese sentido he creado Credit Mujer y he decidido nombrar como jefa de Credit Mujer a una mujer que ya ha demostrado gran capacidad al frente del Fondo Nacional de Emprendimiento del país. Se trata de la doctora Marjorie Barjela, jefa del plan Credit Mujer, para multiplicarlo. Ahí estamos, lo que se llama es consiguiendo esos recursos. En lo que queda el último bimestre, hemos conseguido una platica grande, buena, que se suma a otra platica que estoy rasguñando y consiguiendo, pariendo recursos, para hacer mucho más con lo que parimos, pariendo recursos. Y creo que la suma de los recursos del 15% de la banca, privada y pública, más los recursos que estoy consiguiendo, afortunadamente con el trabajo siempre se puede, vamos a arrancar con mucha potencia el programa Credit Mujer para ustedes mujeres, para las emprendedoras del país, en el vértice que hemos llamado Mujer Sujeto Económico. Yo le pido al Estado Mayor que organicen un conjunto de comparecencias, de piezas comunicacionales, que nuestro pueblo esté muy bien informado. Igualmente, todo lo que tiene que ver con el vértice 4, el vértice 5, bueno, del vértice 5 ya tenemos 2.239.657 mujeres. Vamos hacia la conformación de los comités de base de mujeres en el territorio. Un comité de base va a estar conformado entre 5 a 10 mujeres. Pudiera ser 12, 15, está bien. Un comité de base. Ustedes organizan un comité de base de la Gran Misión Venezuela Mujer y quedan registradas. Y ya vamos incorporándonos a todos los planes de los 6 vértices. Y además vamos rumbo a la fundación. A la fundación. El 8 de marzo del 2024... a la fundación de la Gran Federación Venezolana de Mujeres de Venezuela. Un sueño de varias generaciones de mujeres, de Argelia Laya, de Nora Castañeda, de nuestra María León. Es un gran sueño de varias generaciones de mujeres, tener una poderosa federación que agrupe a millones y millones de mujeres y esa federación lleve la batuta de todas las políticas públicas, de atención, de seguridad social para la mujer venezolana. Es una gran meta y arrancamos bien con 2.239.657 mujeres en 4 días registradas, incorporadas, inscritas, partícipes de la gran misión. Y en sexto lugar, el nuevo vértice, el sexto vértice de el sistema de comunicación y cultura de la mujer venezolana. Yo quisiera que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy, nos pudiera hacer una síntesis del conjunto de iniciativas que ya se han planificado y cómo se visualiza el camino de la Gran Misión Venezuela Mujer en los próximos días, en las próximas semanas, por favor.
Gracias, presidente. Bueno, esta es una misión que de corazón las mujeres del país se lo agradecen, porque es una misión que abarca la vida cotidiana de la mujer venezolana, su vida trascendental en sus distintas etapas de desarrollo biológico, en su etapa como mujer independiente económicamente, porque el ámbito económico ha sido, digamos, uno de los aspectos donde más se ha impuesto la cultura patriarcal. Así que si nos damos cuenta de los 6 vértices que usted ha designado, tienen una atención integral de la mujer. El primer vértice sobre la salud y la vida de las mujeres. Bueno, en general las mujeres venezolanas somos sanas, pero debemos atender prioridades que se dan con el desarrollo tanto de la niña, del adolescente, de la mujer gestante, de la mujer ya en su adultez mayor, las distintas condiciones que el mismo desarrollo biológico va arrojando. Así que esos programas que usted ha anunciado, que ya inician a partir del mes de noviembre, muy importante. Luego la educación. Bueno, cómo a través de la educación la mujer se empodera, cómo a través de la educación nosotros avanzamos en que la mujer tenga acceso a sus distintos niveles educativos, pero también una capacitación y formación especial en oficios que le permita el tercer vértice, como es la mujer como sujeto independiente económicamente. Allí, lo que usted acaba de anunciar, el Credimujer, sale ya, bueno, con unos recursos importantes para estos últimos 2 meses que restan de este año y arrancando el 2024 con mucha fuerza también, igual el Vitrina Mujer para garantizar el intercambio comercial de los productos de las mujeres, tanto en emprendimiento, en proyectos productivos. Luego tenemos, bueno, la erradicación de la violencia en la vida de la mujer, una vida libre de violencia, los derechos de la mujer y que sea transversal a todos. Una política de género. Hemos hoy discutido, presidente, con el jefe del sexto vértice, Ernesto Villegas. Usted acaba de leer, por ejemplo, un conjunto de nombres de hospitales, todos son hombres. Hemos revisado las plazas, los teatros, está muy masculinizado. Eso quiere decir que la cultura patriarcal no es solamente de los hombres. Tenemos que superarlo como sociedad. Así que esta atención integral de la mujer y una mujer participativa en todo lo que tiene que ver con su vida, con su desarrollo, con su participación como madre también en la familia, como hermana, como abuela, la mujer en todos los ámbitos. Creo que esta misión se pierde de vista por la trascendencia que nos está dando como un país y como un país que levanta los derechos de la igualdad y de la equidad de género. Correcto, correcto. Entonces son 6 vértices. Y el sexto vértice precisamente lo encabeza un hombre feminista, educado en un hogar feminista, donde la mayoría son mujeres, un hombre de la cultura, de las letras, del arte, y que desde la cultura, desde la danza, desde el teatro, desde la poesía, desde la música y desde la comunicación, porque es un comunicador social, debe imprimirle un sello especial al sexto vértice de crear y construir en Venezuela, Ernesto, un sistema de comunicación y cultura de la mujer, exclusivamente de la mujer, para la mujer y por la mujer. Ernesto Villegas Folhac, ¿qué me dice, compañero? Gracias, señor presidente. Bueno, honrado de esta tarea, presidente, rodeado de estas mujeres batalladoras. Hemos recibido instrucciones muy claras suyas y de la señora vicepresidenta para adelantar ese sexto vértice de esta gran misión y de entrada le digo, vamos a hacer todo el esfuerzo por activar una red de mujeres creativas en Venezuela. Y en el término creativo subsumimos tanto la dimensión cultural como la comunicacional y también la productiva. De modo pues que pueda la mujer sentir que sus iniciativas tienen en estos campos un acompañamiento desde la misión. Además, un diagnóstico, un mapa femenino de Venezuela, del espacio público, para, como lo decía la vicepresidenta, determinar esos, digamos, referentes que necesita la mujer como el hombre para sentir que su camino es igual de digno. Por eso
tenemos que superar esa visión patriarcal que coloca en las plazas, en los parques, en los museos, en los espacios públicos en general, solamente a hombres. Excluiremos, sí, de la cuenta, por supuesto, al padre libertador Simón Bolívar, porque tiene naturalmente una preponderancia, pero debemos ir en el año 2024, con una meta ambiciosa, a un equilibrio, por lo menos, entre el espacio público identificado con la mujer y el espacio público identificado con los hombres. También, señor presidente, por supuesto, tenemos un ejército de mujeres y yo diría que es el nervio fundamental de la vida social venezolana, que son cultoras, artesanas, jugueteras, muñequeras, que hacen vida cotidiana en todos nuestros espacios y que van a encontrar a través de la misión espacio para el financiamiento de sus proyectos, con preferente, digamos, consideración por parte de todo el Estado venezolano. Bueno, Ernesto, en tus manos encomiendo nuestro honor como hombre. Tienes que cumplir y poner a la mujer protagonista, en medios, redes, calles, paredes. La mujer protagonista desde la cultura, para la cultura y con la cultura. Con la gran misión, Venezuela Mujer, lo que vamos es para el cielo, ¿oyeron? Lo que vamos es para la luna. Mujeres, a todas las que me están viendo, a todas las que me están escuchando, a inscribirse en el sistema patrio para garantizar que la gran misión Venezuela Mujer le lleve felicidad, seguridad, vida y prosperidad a la mujer venezolana. Invitadas todas, pues quedan 6 vértices. Un poco largo el comentario del inicio del programa, pero era necesario. Me siento feliz de haber dedicado este espacio y a partir de este lunes vamos a tener un espacio fijo, así como tenemos el 1x10 del buen gobierno. Vamos a tener un espacio fijo para mostrar los planes, los alcances, la conexión y los resultados y los logros de la gran misión Venezuela Mujer.